las alturas. Pero las alturas me cagan las patas. Nuestro especial de Halloween tenemos enfrentando este temor. Porque mis ojos se achinan y siento que me voy a caer. ¿Preparado para saltar en bungee? Yo. Muchas personas le tienen miedo a las alturas. ¿Tú eres una de ellas? ¿Saltarías en bungee? Déjalo por acá en los comentarios. Gran parte de la población del mundo tiene o sufre de acrofobia. Yo opinaría que primero, pues esto es una empresa muy responsable, ¿no? Y hay mucha gente que enfrenta sus miedos. Van a mirar cuando salte. No, claro, yo no. No, yo no. Los principales síntomas son vértigo, dolor de cabeza, náusea, sudor, taquicardia y más. Se hace un cálculo para que ustedes queden aproximadamente el más pesado a 2 metros del suelo. Listo, ustedes no van a tocar el agua, no se van a estrellar contra la tierra, no va a pasar nada de eso. ¿Listo? Y es hora, ha llegado el gran momento. ¿Cómo te dicen? John. John. O Johnny. No diga Johnny mejor. ¿Johnny? Sí. ¿Preparado? Pendiente. Listo, tranquilo. Tú le tienes miedo a las alturas, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pararte ahí, respirar, seguirme las indicaciones que yo te dé y no mirar hacia abajo. Lo más importante, no mirar hacia abajo, ¿listo? Y cuando vayas a saltar, pero duro al frente, ¿listo? No lo pienses, no te demores pensando. Si quieres, puedes acercarte un poquito, obviamente pendiente de que... Obvio, claro. Entonces, Johnny, tranquilo, vamos a respirar, inhala, no me mires hacia abajo tanto, ¿listo? Inhala duro, suelta suave el aire, ¿listo? Inhala, inhala fuerte, 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 suelta suave, muy suave. Entonces para calmar tu ritmo cardíaco, vamos a ir mientras tanto. Haz ese ejercicio 2 veces más, vamos a cerrar las manos, inhala, eso muy bien, cuerpo rígido, excelente, ¿listo? Ahí estás, listo para echar, cierrame las manos, tranquilo. Respira, tienes algo por decir, mira allá a la cámara, mira aquí a la cámara. ¿Amor, algo para decir? Hola. ¡Oli! ¿Listo? ¿Hacemos el conteo? ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡Bungee! Al final sí lo logró, pero lastimosamente si les muestro Facebook me bajaría el video, así que les vamos a contar un poco. Ya estaba ahí parado, ya tenía que hacerlo, si no iba a quedar como un cobarde. Un vacío completo. Gracias a Diosito me tiré con los ojos cerrados, me tiré con los ojos abiertos, me da la pálida. Antes de que se lanzara, la verdad yo aposté a que él no se tiraba, porque se veía que estaba súper mega nervioso. Había dos opciones, o se tiraba porque la que pagué fui yo y yo no iba a perder mi plática, ¿sí o qué? Se tiró bien mal, pero lo importante fue que se tiró y... Pero yo tenía mucho miedo y no quería que lo hiciera tampoco. No se tiró así, ¡bungee!, sino como una licuadora. ¿Se lo hubiera hecho mejor?